De acuerdo a lo conversado con la encargada de la Oficina de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Andes, Ivonne Rosas, confirmó que el proyecto de las cámaras de seguridad para la comuna está prácticamente terminado. Esto a raíz de reuniones que se han tenido con el mayor de Carabineros, que determinó incorporar dentro de las solicitudes de financiamiento a realizar en el gobierno regional la habilitación de la unidad que va a revisar el sistema de cámaras a partir de los convenios que se firmarán. Esta central de monitoreo estará en dependencias de la Comisaría de Carabineros de los Andes, por lo tanto el equipo de recuperación de espacios públicos de la Oficina de Seguridad Ciudadana debe realizar el levantamiento del lugar para incorporar los costos de habilitación del proyecto, además de la habilitación de este lugar para los profesionales. Esto es relevante dado que en esta central de monitoreo tendrán personal que estará trabajando 24/7. Estas son parte de las variaciones e incorporaciones al momento de ejecutar, planificar y diseñar un proyecto de esta envergadura. Proyecto esperamos tenerlo presentado al gobierno regional en febrero de este año con las modificaciones planteadas y así obtener, en la medida en que no tengamos observaciones o estas sean las mínimas de parte del gobierno regional, tener financiamiento ya este año. Que el proyecto sea recomendado técnicamente y luego pueda ser financiado. El proyecto está en su última etapa de elaboración, para lo que es el personal que estará en la central de monitoreo será seleccionado y contratado por el propio municipio y la tercera comisaría de Carabineros. Estas personas se van a contratar bajo la modalidad de honorarios y nosotros incorporamos también en el proyecto el financiamiento de al menos el primer año el primer año y medio de este equipo que va a monitorear las cámaras. Está contemplado también dentro de los fondos solicitados al gobierno regional, que se solicitarán al gobierno regional. El cálculo que nosotros siempre hemos realizado es en consideración al número de cámaras y a las habilitaciones iniciales que debemos realizar es de 300 millones de pesos, incorporando también, por supuesto, este equipo de trabajo que va a estar monitoreando las cámaras. Para la encargada de la Oficina de Seguridad Ciudadana, esperan que en esta última etapa de elaboración no tener o muy pocas observaciones para así lograr las recomendaciones técnicas y esperar el financiamiento. Son 15 cámaras de seguridad de alta resolución que estarán instaladas estratégicamente dentro del damero de la ciudad para brindar la seguridad de los habitantes y comerciantes de los Andes.